Max, échame una llave. ¿Te gusta esto? ¿Prefieres el cangrejo japonés? No, no. ¿Qué vas a hacer? No. ¡Ay, déjame! Ándele, porque no ande vacilando al oro de la chamba. Dame una 25. También lo agarras uno descuidado. Ándale, dame una 25. Servicio rápido, para que no digas. ¡Rogelio! ¡Teléfono! ¿Es vieja? Pues si es vieja, debe de estar ronca, porque suena borracho. Voy. Bueno, ¿quién habla? ¿Rogelio? Ah, habla Martín. ¿Ya está el carro? Como nuevo. ¿Qué tenía? Casi nada. Le tuvimos que cambiar todos los metales a las bielas. ¿A las viejas? A las bielas, no sea tarugo. ¿Y qué? ¿Quedó bien? Nomás te digo que vas a ganar esa carrera de punta a punta. Ahora que te aconsejo, no lo mandes por carretera. Mándalo por ferrocarril o por camión. Ajá. Bueno, ocúpate de eso, cueste lo que cueste. Oye, Rogelio, te hablé para eso y para algo más importante. Fíjate que estoy en un apuro, hombre. ¿Pues qué traes? No, es muy largo de explicar. Ven a verme enseguida. Oye, viejo, pero tengo harta chamba aquí en el taller. Déjala, yo pago tu tiempo. Me voy a enojar contigo, no seas payaso, ¿eh? Para ti no hay tiempo ni intereses. Ya lo sé, hermano, perdona. Ven a verme en cuanto puedas. Está bueno. ¿Era una vieja? ¿Cuál vieja? Si estoy salado con las mujeres. Pues también no sabes cómo entrarles. Eres muy atrabancado para enamorarlas. Ay, sí, tú has de ser muy diablo, ¿no? Pues no, no. No seré ningún Don Juan Tenorio, pero nunca me falta con quién gastarme mis centavos cada domingo. En eso tienes razón. Pero no hagas bilis, hombre, si la cosa no es para tanto. ¿Cómo no va a ser para tanto? Estoy desesperado, Gasolmex. Ni una novia he tenido en todo este año. Ay, manitos, también picas muy alto. Pues puras bonitas te gustan. Y esas están rete difíciles para nosotros los pobres. Difíciles. ¿No será algo repelente lo que las aleja? A lo mejor la electricidad, como trabajamos con tanto acumulador. No, hombre, lo que te falla es la técnica. ¿Cuál técnica? La técnica del amor. ¿No quieres que te den unas clasecitas? ¡Tuercas, ven para acá! ¿Qué quieres, hombre? Oye, manito, necesitamos hacer algo muy especial aquí para el patrón. ¿Cómo qué? Hay que enseñarle cómo se hace el amor y tú tienes que ayudarme. Juega. Ok, entonces, ¿sabes qué haces? Tú pasas aquí como si fueras una bella dama y yo te piropeo. ¿Sí? ¿No quieres que mejor te traiga el mofles? Ah, hombre, el mofles ya está muy tirado a la calle. Tú tienes que ayudar. ¿Yo? Tú. Bonito, me voy a ver haciéndola de mujer, ¿no? Usted me va a ayudar, si no, no le invito a la noche sus tacos de nene Pile. Yo no. Ándele, al cabo de mentiritas, ándele. Abusado, Roque. Señorita, se le cayó un arete. Gracias, joven. Las que la adornan, güerita. Favor que usted me hace, caballero. Pero qué pelo más divino. Cleopatra a su lado era una triste cafetera rusa. No se mande, no se mande, que lo puede ver mi mamá. Perdóneme, güerita, perdone, pero qué ojotes. Cuando usted parpadea, tiene que agarrarse uno el sombrero. ¿Sí? Sí, sí, güey. Usted debe acostarse muy temprano, ¿verdad? ¿Por qué, caballero? Porque con esos ojos, para dormirse a las 11, tiene que empezar a cerrarlos desde las 8. Ay, ha de ser usted muy fogoso, porque siento un calorcito. Es el fuego de un hombre decente, honrado y trabajador. ¡Ay, me quedo! ¡Ay, ay! Ven, Gasolmex, en cuestión de viejas, hasta cuando tratas de darme lecciones, pues todo falla. Ya hay otros que esta colección tienen. Como Martín, ¿verdad? Sí, como ese afortunado. Millonario, deportista, guapo, y lo que le sobran pues son viejas, man. Rogelio, tú eres el único que puede salvarme. No tengo confianza en nadie más para un asunto de esta naturaleza. Bueno, pero ¿tú crees que yo pueda hacerme pasar por ti? Claro, no me conocen. Además, es solamente por un momento. ¿Cómo le hago, mano? Es muy fácil. Llegas, buscas a don Claudio, te haces pasar por mí y ratificas la compra de la finca, pero le pides una semana de plazo para firmar las escrituras. Eso es todo. Bueno, ¿y por qué no voy de parte tuya? No, hombre, no quiero que esa gente vaya a pensar que le estoy dando largas.
Prometí cerrar la operación personalmente. ¿Y por qué no les llevo el dinero de tu parte? Porque en este momento no tengo tanto dinero en efectivo ni tiempo para reunirlo. Tú sabes que si no me presento en Indianápolis para la prueba de clasificación, no podré correr la carrera. Ay, me la pones muy difícil, viejo. Rogelio, tengo mucho interés en esa finca. Tiene los mejores toros de lidia del país, íralo. Vale. ¿Qué? ¿Cuento contigo? No, mi viejo. A un carro me lo puedo meter debajo y arreglarle las tripas, pero a un toro cualquier día. Hablo de la compra. Sí. Mira, ven. Te quedarás en mi departamento por si esa gente viene o llama por teléfono o está aquí de visita. Tú serás por unos días el auténtico Martín Herrera de la Barrera Junior. Como quien dice, ¿tengo que andar disfrazado de ti? Claro. Ay, mi viejo. ¿Qué? ¿Cuento contigo? Sí, hombre, ya sabes que puedes contar conmigo. Por algo somos amigos desde chamacos. Chócala. No, yo solo te decía no fuera a meter la pata, ¿eh? Ándale, no te hagas el modesto, hombre. Si tú eres apto para todas las cosas. Ay. Bueno, a ver, dime cómo lo voy a hacer. Tú tranquilo. Espera acá. Aquí te firmé un cheque en blanco para que tú invites y para tus gastos. Te compras ropita buena porque la que traes es una porquería. ¿Con qué carnicero te cortas? Oh. Mañana en la noche te vas al Hotel Comodoro. Ahí será la convención ganadera. Estarán presentes los más ricos hacendados del país. Puedes actuar con entera libertad porque ahí nadie me conoce. Ni el propio don Claudio de la Parra, a quien buscarás inmediatamente que llegues. Y una vez cerrada la operación, desaparece porque quién sabe cómo nos vaya. Entonces se le acercó el huerco y le dijo: oiga, tata, quiero que me dé 50 pesos. A lo cual el padre, que era de Monterrey, le respondió: 40 pesos. ¿Y qué vas a hacer tú con 30 pesos? ¿Dónde vas a gastar esos 20 pesos? Toma 10 y dale 5 a tu hermano. ¡Qué bueno! ¡Qué estos! Un coñac. No hay que ser, Claudio. Años hace que ando queriendo comprarte los naranjos y no me lo quieres vender. Pues es que nunca le llegaste al precio. Bueno, pero ahora estoy dispuesto a pagarte lo que pretendes. Rájate del otro comprador. ¡Nunca! Mi palabra es ley y lo saben todos. Y estoy comprometido con Martín Herrera para venderle esa finca, ya que aceptó el precio que le pedí. Pero con mil demonios. ¿Vas a admitir que venga uno de fuera y se quede con las mejores tierras de por allá? A mí eso, francamente, me molesta. Eso te enseñará a no ser codo y a pagar lo que valen las cosas. Pero no te preocupes. A lo mejor puede ser que todavía te quedes con la finca. ¿Por qué? Hoy vence el plazo que le di para comprar. Quedamos de que vendría aquí con la lana, ya lo ves, ni su luz. No creo que venga. ¿Entonces la tuya? Bueno, ¿y si viene pero sin el dinero? No. Eso sí que no le doy un día más de plazo. Quedamos de vernos en México hoy y de que pagaría peso sobre peso. De manera que si me viene con alguna excusa, tuyos son los naranjos. Así me gusta, Claudio, así me gusta. Por los naranjos. Orlos. Tu hija. Vaya, hombre, por fin. Ya estoy lista. Ay, por fin acabaste de peinarte. Es una noche importante, tenía que estar a tono. ¿Don Claudio de la Parra? Servidor. Permítame presentarme, yo soy... Ya sé, usted es Martín Herrera, ¿no? En cuerpo y alma para servirle. Mucho gusto en conocerlo. Pensábamos que ya no vendría. Ah, no, Martín Herrera se muere, pero no falta su palabra, señor. Así me gusta que los hombres cumplan. Le presento a mi hija, Claudia. Tanto gusto, señorita. Así que es usted el famoso millonario deportista. ¿Yo? Yo soy un poquito de eso que usted dice. Me alegro de conocerlo. El gusto es mío. Señor don Humberto Carriles. Perdóneme. El señor don Humberto Carriles. Encantado de conocerlo. ¿A que no? ¿Cómo? Digo que a que no me conocían. No sea usted modesto. Si en cuanto se aproximó a la mesa, pensé para mis adentros, este es don Martín Herrera. Quíteme el don que me chiveo. Digo, me avergüenzo. No tenga cuidado. Aquí somos todos del campo y nos gusta que la gente hable sencillo, al estilo del norte. Ay, sí, para que vea. Como sencillo, me quita usted el traje y un simple mecánico. ¿Se dan cuenta? Con los millones que tiene, dice que parece un mecánico.
Muy gracioso. Muy simpático. Bueno, pues, como dice el dicho, antes de sopa, copa. De manera que antes de tratar de negocios, ¿qué va usted a tomar? Lo mismo que ustedes. Pues yo, para no revolver, coñac. Y yo un martini seco. A mí me da un whisky. Pues para no hacer de menos a ninguno, a mí me da un tequilita, pero doble. Bueno, usted dirá. Don Claudio, ¿qué no sería posible que el negocio lo cerráramos la semana que entra? ¿Qué? ¿No estará pensando echarse para atrás? No, eso no. Entonces, ¿es que no quiere ser mi vecino en Los Naranjos? Es lo que más quiero en el mundo. No lo entiendo. Porque a usted lo que le sobra es el dinero. Pero es que tengo algunos compromisos. ¿Y entonces? No, yo solo estaba pensando a ver si me daban un poquito de tiempo. No, señor, no, señor. Don Claudio de la Parra y Parras solamente tiene una palabra. Y si no paga usted hoy, compro yo. Bueno, pero es que no es tan fácil, señor. ¿Qué quiere usted decir? Está queriendo decir que piensa faltar al convenio que establecimos por carta. Eso nunca, señorita. Aquí tiene usted mi cheque. Sírvase, don Claudio. Gracias. Ah, caray, pero me lo firmó usted en blanco. Sí, es que no me acordé de la cantidad, pero llénelo usted mismo. Hazlo, papacito. El señor Herrera es un poco desmemoriado. Con todo gusto. ¿Cuánto dijimos? ¿Cuánto dijimos? Sí. 1,000,000... ¿Qué le pasa? Es que me raspó el tequilita. 1,725,000 pesos con 30 centavos. ¡40! Sí, 40. Ponga números redondos. Los centavos yo los pago. Pues aquí tiene su recibo. Suya es la finca. Muchas gracias. ¿Le parece que nos veamos mañana en la notaría para la firma de papeles? Bueno, no sé si mañana pueda, pero yo le aviso. ¿En dónde se hospeda? Aquí, ya lo sabe. Sí, sí. ¿Pero en qué cuarto? Cuarto 903. Pues yo me comunico con usted. Pero tendrá que ser precisamente mañana, porque dentro de 4 días salimos para el norte. Bien, yo le llamaré mañana muy temprano. ¿Le parece? Sí, sí me parece. Saludemos. Porque disfrute usted con toda felicidad de su finca Los Naranjos. Salud. 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 Bueno, señores, ha sido un verdadero torrente de satisfacción. ¿Qué, ya se va usted? Sí, es que tengo un compromiso. ¿Tan pronto? Sí, es un compromiso muy importante. ¿Más importante que festejar la compra de Los Naranjos? Eso no. Sabía que era un caballero. ¿Usted cree? Sí, lo sé. Venga, vamos a bailar. Es bueno que los futuros vecinos se vayan conociendo mejor. Pero es que yo... ¿Acaso no sabe bailar? Me canso. Digo, ¿me permite? Oiga, pues no, que tenía un compromiso muy urgente. Es que es de esos compromisos que no pueden esperar. ¿Y ya para qué voy? Ya se me hizo tarde. ¿Puedo? Ya lo creo que sí, mijita, tú mandas. Pues ordeno, a bailar. Oye, Claudio, ¿no crees que consientes mucho a Claudia? Es joven, déjala que disfrute. ¿Sí? Pues no te fíes. Dicen que ese tipo es un tenorio empedernido. Ya lo sé. Pero un padre es como la policía. Siempre vigila. ¿No se extraña si le digo una cosa? ¿Qué? Ya lo conocía. ¿A mí? ¿De oídas? Y por los periódicos. ¿Y con fotos? También. Aunque nunca lo han sacado como es. Sí, ¿verdad? He visto varias fotos suyas. Pero con un pescado grande. O con gafas, un casco. Y siempre de lejos. En persona es mucho mejor. Sí, es que no soy muy fotogénico. ¿Se van pronto? Sí, dentro de 4 días. Qué lástima. ¿Por qué? Porque no la volveré a ver nunca. ¿No ha comprado Los Naranjos? Ahí nos volveremos a ver. Sí, sí, claro. Y mañana voy a estar aquí. Tendremos que ir con el notario. ¿Usted también va? Claro, la finca está a mi nombre. Hay que preparar las escrituras. Sí, las escrituras, el notario mañana... Bueno, bueno. Hello. Yes, yes. I am Rogelio. Bueno.
Bueno, Rogelio, al fin te encuentro. ¿Salió todo bien? Salió todo mal. Te amolé, hermano. Ándale, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te descubrieron? No, es que oí que si no le pagabas el dinero inmediatamente, le vendería el rancho a un señor que estaba ahí. Uy. ¿Y qué hiciste? Pagarle en efectivo. Ya te metí en un lío. Pagaré las consecuencias. A ver, espera. ¿Con qué le pagaste? Con el cheque que me diste para mis gastos. Bien hecho. ¿Pero qué estás diciendo? Tú no tienes fondos y don Claudio hizo el cheque por 1,725,000 pesos. Fíjate, eso es la cárcel. No, no te preocupes. Hablaré con mi abogado y habrá fondos cuando presenten el cheque. Entonces, ¿hice bien? ¿No soy un delincuente? Al contrario, eres mi mejor amigo y te portaste estupendamente. Válgame Dios, ahora sí no entiendo nada. Porque mañana tengo que ir al notario a firmar, ¿y cómo le hago? Ah, caray. Invéntate algo para no firmar, pide un plazo. Al cabo que ya tienen el dinero. Bueno, pero ¿estás seguro que hice bien? Seguro. Oye, Rogelio, quédate en mi casa unos días por si van a verme. Y muchas gracias. Oye, viejo, pero mi taller, tengo que ver por mi negocio. Otra vez, yo te necesito más que tu taller, Rogelio. Bueno, está bien, que te vaya bien en las carreras, ¿eh? Gracias. ¿Pienso correr como a 100? ¿Como a 100? Como haciéndome tonto, porque aquí están los mejores corredores del mundo. Y ahora te corto porque me tengo que acostar temprano. Estoy en entrenamiento. Me estoy cuidando mucho, mucho. Adiós, man. Te traigo muerta, ¿verdad? And now I am going to kiss you. I'm going to destroy your lips. Ven acá. Céntrate. Lo siento mucho, señor notario, pero me apachurré la mano con una puerta y no voy a poder firmar. Mire. No se preocupe, señor Herrera. Primero hay que preparar todo. Firme usted, por favor, señorita. Haremos constar su imposibilidad accidental para firmar. Bastará con que ponga usted su impresión digital. Oiga, ¿pero es que estoy detenido? Qué bromista, ¿verdad? Sí, ya veo. Permítame su mano. Pero, no, esa no. La izquierda. ¿Pero con la izquierda no se vale? La izquierda también es legal cuando no hay derecha. Permítame. No tengo salvación. ¿Qué dice? No, nada, que aquí está mi dedo. Bueno, ya está todo en orden. Pasado mañana deberán volver a esta misma hora. Gracias. Y vámonos, mija, que tengo que ver al presidente de la convención todavía. Ay, papá, mis últimos días en México, ¿me vas a encerrar en un despacho? Mija, tú sabes que tengo asuntos muy importantes. Yo también, visitar México. ¿No crees que es muy importante para una muchacha de mi edad? Sí, sí. Pero no te voy a poder acompañar y no me vas a ir sola. Si usted no tiene inconveniente, yo podría acompañarla. ¿Usted? Digo, si me tiene alguna confianza, ¿eh? No hace falta que se la tenga. Se la tengo a ella y si ella quiere... Yo encantada. Bueno. Tus deseos son órdenes. Con permiso. Ah, pero déjame saber por dónde andas, ¿eh? Claro, papá. Hasta luego, señor Herrera. Bueno, ahí nos vemos. ¿No le causo ninguna molestia? Cantidad, pero me aguanto porque yo soy muy macho.
¿Nos sentamos? Sí. Yo no sabía que México era tan grande. No, ni yo tampoco. ¿Está cansado? No, ¿qué va? Sí lo está, no disimule. Ustedes los millonarios no caminan, van en auto a todas partes. ¿Qué sitio es este? Pues no sé, un jardín como hay tantos y donde... Ahorita no hay policías, aprovechense. Ah, me ha traído a un jardín de enamorados. Oiga, no, yo... ¿Niega que estamos aquí? ¿Qué tiene para defenderse? Una sola cosa. Yo no la he traído. Usted es la que me trajo y quiso sentarse. ¡Mire! ¿Le gustan los caballos? Me encanta. ¿Y las carreras más? ¿Hay carreras hoy? Pues no sé, yo creo que sí. ¿Me lleva? Vamos. Vamos. Ha sido un día maravilloso y usted muy amable. Ni diga. Lo único que siento es que el día no tenga más horas. ¿Por qué? Porque... ¡Vaya! ¿Ya llegaron? Sí, papacito. ¿Y qué? ¿Se divirtieron? Muchísimo. Muchas gracias, señora Herrera. Muchas gracias. ¿Nos vemos pasado mañana en la notaría? ¿Cómo no? Adiós. 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 Bueno. Señor Herrera, habla Claudia. Claudia, Claudita, qué milagro, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Es usted muy simpático. Gracias. ¿En qué puedo servirla? En comer mañana con nosotros. ¿Yo? He convencido a papá que debemos corresponder a las atenciones que tuvo conmigo. Suave. ¿Acepta? Sí, ¿dónde nos vemos? Aquí, en el hotel. ¿A qué horas? Pues, comeremos a las 2. Pero si quiere venir antes. ¿A las 11? Sí. Digo, no le hace. ¿Así podemos platicar? ¿O me lleva a conocer otros sitios? Eso. ¿Cuáles? Todos. Ya aprendí a caminar. Hasta mañana, Martín. Hasta mañana, Claudia. Bueno. Gasolmex, habla Rogelio. ¿Qué te pasa? ¿Caíste en la comisaría? ¿Por qué no viniste a trabajar? Cállate y mira bien lo que te voy a decir. Mañana temprano agarras mi carro y se lo llevas al otro de mi compadre Chon. Que te preste 5,000 pesos y me lo traes inmediatamente a la casa de Martín. Sí, sí, pero ¿qué tienes? ¿Algún lío? Sí, sí, pero del bueno. ¡Ya vacuna! Sí, muy linda. Mucho, mi Rogelio. No me falles, ¿eh? No me falles tú a mí. Mañana tendrás esa lana y al ataque. Ándale, pues, ya vais a acostar que tiene mucho sueño. Adiós, hermano. Adiós. Ándale. Pero primeramente vas a venir por acá. Hay que comunicarse aquí por teléfono. Sí, hay que comunicarse por teléfono. ¿Vamos? Así, cuando no puede hablar personalmente, así se comunica. Otra vuelta más. Pero mira, vas a sacar ahora aquí de la señorita, sí, la fortuna de la señorita. A sacarlo, a buscarlo bien buscadito. ¿Cuál es esa cartita? Vamos, búsquelo. Ahí tiene. Pero mira, también te vas a fijar bien, vamos, ahora se trata del joven. Vamos, sácalo, búscalo bien buscadito. ¿Cuál es esa cartita?
Ahí tienen la casa. Pero mira. ¿Qué le dice su porvenir? La sinceridad es su cualidad principal. Sea siempre así y encontrará la felicidad. Está bonito. Claudia, yo quisiera... Vamos a sentarnos. ¿Y qué dice su papelito? El mío es más romántico. El amor está llamando a tu puerta. No lo dejes pasar. La felicidad te espera. Claudia, yo quiero decirle... No, no. ¿Para qué me trajo a este jardín? Yo no la he traído, es usted la que me sigue trayendo. Es verdad. Me voy a ir de México y voy a extrañar este jardín. ¿Se va de México? Mañana es la firma de las escrituras. ¿Y? Me voy pasado mañana. ¿Qué quería decirme? No, nada. ¿Damos otra vuelta? No le saque, señor Herrera. Bien, asunto terminado. Ya es usted propietario de Los Naranjos. Los felicito. Gracias. Gracias a usted, señor Herrera. Gracias a usted, don Claudio. ¿Piensa ir pronto por allá? Pues, no sé. Como puede que sí. Puede que no vaya nunca. Adiós, Mar... Señor Martín. Adiós, señorita Claudia. Adiós, don Martín. Adiós. Ay, qué distraída soy. Se me olvidaba que el señor Herrera nos invitó a comer. ¿Yo? Ah, sí, sí. Pues sí, mijita linda, pero yo no puedo. Tú sabes que tengo que comer con el señor ministro. Tenemos que llevarlo a la convención a Puebla. Ay, yo no sabía y acepté comer con el señor Herrera, ¿verdad? Sí. Y no podemos dejarlo plantado. Me disgustaría mucho, ¿eh? Bueno, pero es que yo tengo otros compromisos. Cumpliremos con los dos, yo te ayudo. Mira, tú comes con el ministro y yo como con el señor Herrera. Ay. Ya lo arreglaste. Como de costumbre, tú mandas. Pero hazme saber por dónde andas. Claro, papá. Para ser el conquistador que dicen que has sido, eres muy callado, Martín. Es que si hablo, meto la pata. ¿Por qué? No sé. Siempre digo lo que siento y todo se complica. ¿Qué sientes ahora? ¿Cuántos amores has tenido? Ni uno. Mentiroso. No, de veras. En eso estoy como la canción. Esperando. Esperando. ¿Bailamos? Periódico que te vas a la carrera de Indianápolis. Sí, ya debía estar allá. Yo mismo di la noticia de que me iba. Pero como di mi palabra de que me quedaba lo de la firma, y qué bueno que me quedé. ¿Pero te vas? Sí, mañana o pasado, pero me tengo que ir. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Eh?
Bueno, pero eso debía preguntártelo yo. ¿Y qué esperas? ¿Te quieres casar conmigo? Claro, tonto. ¿No sabes cuánto te admiro? Bueno, ¿te quieres casar conmigo o con Martín Herrera? No te entiendo. Sí, sí, conmigo, con el hombre o con el famoso deportista y aventurero. A mí me importas tú. Bueno, entonces hablaré con tu padre y después ya veremos. Sí, ¿verdad? Y yo me voy mañana, tú te vas a los Estados Unidos, donde hay tantas mujeres preciosas, te sale otra y adiós, amor. Adiós, amor. ¿Ves? No, te juro que no habrá nadie. Solo que estaba pensando que tienes razón. Cuando dos se separan, quién sabe qué pueda suceder. Casémonos ahora. ¿Ahorita? ¿No es eso lo que quieres? Entonces. Bueno, pero yo solo quiero decirte que... Ya me dijiste todo lo que quería saber. Que me quieres. ¿Mucho? No sabes cuánto, mi vida. Vamos a buscar un juez. ¡Vamos! No, de ninguna manera. No se pueden casar. ¿A quién se le ocurre hacerlo a esta hora? Espérense hasta el lunes y vayan al juzgado. Ay, no sea malo, señor juez. Nos queremos casar enseguida porque si no nos van a separar y no lo haremos nunca. ¿Verdad? Sí, sí, ahorita como dé lugar. Caray, cómo viene la primavera. ¿Qué pasa? Esta simpática pareja que quiere que los case ahora mismo. ¿Se quieren mucho? Nos adoramos. Razón suprema para casarse. Casa los domingos. ¿Tú también? Hay varios requisitos, tú sabes, del papeleo, actas. El amor no entiende de actas, sino de actos. ¿Te acuerdas? ¿Cómo quieres que me olvide? Si hasta tuve que aprender a trabajar. Estoy segura que mañana te traerán todos esos formulismos, ¿verdad? Se lo prometemos. Te lo prometen, pocholo. Bien, los casaré. Casualmente aquí tengo el libro de actas. Vengan. Tú llama a la criada, tú y ella servirán de testigos. Ustedes colóquense aquí. Vayan dándome sus nombres para hacer el acta. Claudia de la Parra Hernández. ¿Y usted? Martín Herrera. ¿El famoso corredor? Sí. Claudia de Herrera. Consumatum es. Ni modo. Que todo sea para bien. Hijita, congratulations. Enhorabuena. ¿Qué esperas? ¿Pero por qué hicieron esto? ¿Por qué? Ay, papá, qué pregunta. ¿Por qué cree, don Claudio? ¡A usted lo mato! Ay, no, papá. Pero ¿cómo de noches? No, si de día también aguanta. ¿Dónde pusiste mi pistola? En la otra maleta. Gracias, mija. Usted no se vaya, que ahorita lo mato. Pero papá, nos queremos, no hemos hecho nada malo. No, ¿verdad? No, solo casarnos. Me ha robado usted a mi hija. Mi papá le hizo igual a mi abuelo y viera qué feliz fue mi mamá. Mire, Martín. Yo no presumo de valiente, ni ando empistolado como usted puede verlo. Soy un hombre sencillo, pero quiero advertirle una cosa, que si usted no hace feliz a mi hija, lo mato sencillamente. Ah, entonces voy a vivir 100 años. ¿Verdad que sí? Y una vez dicho esto, que era mi obligación como padre amoroso, yerno, venga esa mano. Ah, que sean muy felices. Papá. Me duele que hasta me repercute que me hayan volado a mi hija. Pero que seas muy feliz. Don Claudio, quiero decirle que yo no soy... Sí, sí, lo mismo le dije yo a mi suegro cuando me concedió la mano de la que hoy es la madre de mi hija. Señor, yo no soy digno de tan gran tesoro, de más quilates que el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, no se fije. Bueno,
¿Le das la noticia a mamacita tú o se la doy yo? Háblale tú primero. Ay, Dios. Va a azotar la veterana, lo estoy viendo. ¿Y dónde piensan pasar su luna de miel? Por lo pronto aquí en México, en el departamento de Martín Herrera, mi marido. Don Claudio, quiero decirle... No, ya me dijo usted todo lo que yo quería oír. Y váyanse. ¡Váyanse antes de que me arrepienta! Muchas felicidades, mi amor. Muchas felicidades, mi vida. Por fin Martín Herrera es mío. Sí. ¿Qué te pasa? No, nada. Es que no puedo creer lo que me sucede. Yo casado con una muchacha tan linda como tú. No seas modesto. La que debe de estar orgullosa soy yo. Te pesqué. ¿A mí? Sí. Me voy a confesar contigo. Los matrimonios para que sean felices deben ser sinceros y decirse toda la verdad. No quiero que pase esta noche sin que lo sepas todo. Me enamoré de ti hace 6 meses. ¿Sí? Cuando le escribiste a papá para comprarle la finca. En esos días habías ganado la carrera de las 100 millas. ¿Cómo será en realidad? Me preguntaba. ¿Guapo? ¿Feo? ¿Chaparro? Fui yo quien convenció a papá de que viniéramos a México a cerrar el negocio. Algo instintivo me decía que nos íbamos a querer. ¿Qué instinto, eh? Quería conocerte, desengañarme para no hacerme más ilusiones. O casarme contigo si eras como yo te imaginaba. ¿Y soy como te imaginabas? Mejor. Y tan sincero. Claudia, tengo que decirte algo. Después. ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa? ¿Ya no te gusto? No. Sí, pero... Te noto preocupado. De emoción. ¿Tomaste una copa? Sí. Muy buena idea. En toda boda hay brindis. Y nosotros no hemos brindado todavía. Sí, todavía no decimos salud. ¿Salud? Por ti, mi amor. Y por la dicha que nos espera. Tenemos que hablar. ¿Sí? No. Tú no eres como mi papá. ¿Cómo es tu papá? En cuanto ve a mamá, lo primero que hace es abrazarla y besarla. Bueno, pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no tengo confianza con tu mamá. Pero conmigo tienes toda la confianza del mundo. Eres mi marido. Bésame. Tampoco puedo. ¿Qué te pasa? Soy un malvado. ¿Qué dices? No hables, déjame decírtelo ahorita que estoy decidido. ¿Tienes un hijo? No, si soy soltero. ¿Soltero y yo qué soy? Espera, que me hago bolas. Confiesa de una vez que me estoy asustando. Yo no soy Martín Herrera. Ay, ¿estás malito? No soy Martín Herrera, mi nombre es Rogelio Beltrán. Ah, ya entiendo. Martín Herrera es un seudónimo. Ningún seudónimo, Martín Herrera es amigo mío. Tuvo que ir a correr a Indianápolis y no podía asistir a cerrar la operación de la finca. Me pidió que fuera en su lugar como si fuera él.
¿Es verdad todo eso o es una broma? Es verdad, te lo juro. Yo pensé que era cosa de un momento. Llegué, entregué el cheque, pero te conocí. Y ya no quise perderte. Así que usted no es Martín Herrera. No. Yo soy Rogelio Beltrán, un simple mecánico. ¡Canalla! ¿Cómo se atrevió a engañarme así? ¡Miserable! Claudia, no me digas tan feo. Yo no sé quién es usted. Yo conozco a Martín Herrera, que es mi marido. Usted es un cualquiera. ¿Yo? Me mintió. Me hizo caer en una trampa. Usted es un... ¡Claudia! ¡Claudia! Ábreme, por favor, que tenemos que hablar. Claudia, soy tu marido. Digo, soy... ¡Abre! ¡Abre, Claudia! De mí. ¡Salga o grita! No, el que grita soy yo. ¡Socorro! 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 ¡Saque a este bandido de aquí! Ah, ahora lo comprendo todo. No, tú no comprendes nada. Bueno, pero ¿por qué regresaste? Ah, no pude correr la carrera, me descalificaron. Es que se me atravesó una Mercedes. No, hombre, será un Mercedes Benz. No, una Mercedes Martínez, una puertorriqueña preciosa. Que por cierto se parece mucho a aquí. Te felicito, ¿eh? Está muy guapa. Estoy muy apenado. Ah, no tienes por qué. Puedes usar mi departamento cuando quieras. No, hombre, estás chueco. Es mi esposa. De todas maneras, fíjate.
Perdóname, Rogelio, no sabía. Hombre, muchas felicidades. Sí, ¿eh? Muchas felicidades. ¿Qué pasa? Tengo que confesarte algo. ¿A mí? Sí. ¿Qué cosa? Nunca conocí una muchacha tan linda como ella. Y Rogelio Beltrán, pues es un hombre cualquiera. Pero Martín Herrera es un hombre que les interesa mucho a las mujeres. Es que yo no les gusto, las mato. ¿Y? ¿Y que se enamoró de ti? ¿Qué? Bueno, de mí, no quiso perderte. No quise perderla y se casó con los dos. Pues fíjate que yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que se casó con los dos? Sí. Se casó conmigo, pero con tu nombre. Y tuviste valor para... Ahí está lo malo. Que no tuve valor. La vi tan dulce, tan ingenua, que le confesé toda la verdad. ¿Y? Y me ha dicho que de quien está enamorada es de su marido Martín Herrera. Sensata la chicuela. No, estoy hecho bolas. Por una parte, me está llevando gestas porque me rechaza. Y por la otra, me gusta su actitud porque es decente y no acepta el engaño. Ayúdame tú. Dile que hice todo porque la quiero. Tú quieto. Tranquilo. Yo soy tu amigo. Yo te ayudo. Martín Herrera, sígueme. Vas a ver cómo las trato yo a estas. ¿Quién? Sus maridos. ¿Tienen la poca vergüenza de estar aquí todavía? Claudita, este señor tiene que decirte algo, escúchalo. No me importa lo que tenga que decir este vampiro. ¿Quién es? Martín Herrera. ¿Usted? Ya cayó, Pampa. Para servirla. Señorita, le suplico que me escuche. ¿No es otra trampa? En esta ocasión está usted hablando con todo un caballero. Yo estudié en Oxford. Le doy a usted mi palabra de honor. Hable. Tiene usted todo el aspecto de ser una mujer moderna, inteligente, comprensiva. ¿Me equivoco acaso? No, no se equivoca usted. Reconozcamos entonces que Rogelio, lejos de ser un villano como usted supone, es más bien una víctima, digamos. ¿De quién? De las circunstancias. Por servir a un amigo ha hecho lo que hubiera hecho cualquier otro hombre en el mundo. Conocerla a usted y enamorarse y no querer perderla nunca. ¿Usted hubiera hecho eso? Lo estoy haciendo. Gracias. Todas son pocas para servirla. Bueno, estoy aquí. Soy tu marido y no estoy pintado, ¿eh? Usted cállese. Sí, cállese. Mi marido es este señor. De nombre, porque el verdadero soy yo. Usted no es nadie, no existe. Es más, no es, no está. Siga usted. Permiso. Reconcéntrese, reconozca y admita que se ha portado decentemente puesto que le ha contado a usted la verdad. Lo admito. Lo dice usted de un modo tan persuasivo. Pero vean el compromiso que me ha puesto este sinvergüenza. Soltera, casada y viuda, porque papá lo mata. ¿Su papá mata? Uy, papá es norteño y un poco bronco, estoy segurísima. Debía ser sencillo. Sencillo, pero mata. Bueno, entonces no le diga nada, porque ¿qué va a hacer su pobre papá con un cadáver sobre su conciencia? ¿Pesan mucho? A mí eso no me importaría. Le digo que se calle. Usted es casi un cadáver. Es más, ya apesta. Tiene razón. Sería horrible. Papá en la cárcel. Yo quedaría como... ¿Cómo quedaría? Bueno, pues quedaríamos... Si usted se casó con él y yo no me he casado porque... No sé. Fíjese que la situación es muy irregular. El divorcio. Eso es. Hay que obtener el divorcio. De ninguna manera. ¿Cómo se van a divorciar si se casaron ayer? Nos llevamos muy mal, señor juez. Siempre llega borracho y todos los días me pega. Esa no es una razón de peso. Yo me tomo mis copitas y le alzo la mano a mi mujer de vez en cuando y los dos están contentos. Sí, pues ellos no. Además, ya están de acuerdo. Así es que le suplico a usted que levante el acta inmediatamente. ¿Usted es abogado? No, soy millonario. Entonces no se meta. Además, no puedo divorciarlos. ¿Por qué? La ley marca que para que el divorcio se pueda efectuar necesita haber pasado un año cuando menos. Pero, señor juez, ¿cómo que un año? Eso no es posible. ¡Que se calle! Pero además, ustedes no pueden destruir mi prestigio. Las parejas que yo caso y que yo uno duran cuando menos 3 años. Prefiero la muerte. Bueno, vaya preparando el velorio, señora. Señorita. ¿Un año?
¿Qué hacemos? Irse juntitos a la casa. Tal vez no regresen aquí jamás. ¡Lagarto! Yo me voy con mi papá. Señorita, ya estoy cansado de su soberbia. Usted tiene que convivir con su marido. Y no trate de burlar la ley, porque los voy a mandar a vigilar. Y si no habitan el domicilio conyugal, la voy a meter a la cárcel por abandono de hogar. ¿A mí? ¡A usted! Creo que está usted exagerando la nota, señor juez. Mi deber y mi trabajo es unir parejas. Mi deber moral es vigilar que esos matrimonios no se deshagan para bien de la patria. ¿Cómo la ve? ¿Qué se le hace? Lo que pasa es que usted no está enterado de los hechos, señor juez. La señorita no está casada. ¿Cómo la ve? ¿Me lo va a decir a mí? ¡Mire aquí este libro de actas! No, no me refiero a eso. Lo que quiero decir es que la señora se casó con él, pero en realidad es mi esposa. ¿Cómo la ve? ¡Ah! ¡Adulterio! ¡No, no! ¡Qué barbaridad! ¡No se enrede! Lo que quiero decir es que él no es él. Él soy yo. ¿Eh? Y aunque él se casó, yo soy el esposo. ¿Usted aprueba esas palabras? Sí, señor juez. ¿Y usted? También. ¿Y usted? Yo las dije. Entonces ahora lo comprendo todo. Todavía les dura la borrachera del fiestón de ayer. ¡No entiendo nada! Además, este es mi weekend y no estoy dispuesto a que ustedes me lo estropeen. Mañana vengan a verme y aclararemos todo. Entre tanto, que ninguno de los cónyuges, el que sea, que ninguno de los cónyuges abandone el domicilio conyugal, porque hasta cárcel puede haber. ¿Cárcel para quién? Para los tres. ¿Qué cosa? Para los cuatro, porque yo también soy un imbécil. Terminado el caso. Yo me voy con mi papá. ¡Fuera! El 903, por favor. Su papá no está, señorita. Salió esta mañana a Puebla en un viaje de urgencia. Qué bueno. Permítame felicitarla. El señor de la Parra me dijo que se casó usted. Sí, señor García. ¿A quién debo felicitar entusiastamente? A los dos. Marrón. Tengo la solución. A usted le han ordenado que viva con su marido, ¿no es cierto? Sí. Y usted es la esposa de Martín Herrera, ¿no es cierto? Yo soy Martín Herrera. Este señor no tiene nada que hacer aquí. ¿Qué haces aquí? Ay, pues es verdad. Sí, Chucha, ¿cómo te pondrías? Herrera o no Herrera, la señorita es mi señora. Mientras esté casada conmigo, no voy a permitir que viva con otro. Uno tiene su dignidad, pues este... Usted me ha puesto en un compromiso y hará lo que a mí me convenga. El señor Herrera tiene razón. Porque legalmente con quien yo tendría que vivir sería con... a ver, despacito. Usted es una mitad, la persona física. Y usted la otra mitad, el nombre. ¿Correcto? Correcto. No podría vivir con usted porque sería vivir con la mitad. Ni con usted porque aparte de que me cae muy mal, sería vivir con la otra mitad. Uy. Entonces, ¿tengo que vivir con los dos? Esto va a ser muy divertido. Mucho, muy divertido, porque yo no soy nada celoso. ¿Serías capaz? No le doy a usted una bofetada por respeto a mí misma. No, no, pégale, pégale, ¿para qué? Ya debía usted saber de lo que soy capaz. Hasta de abandonar a mi padre casándome por haberme enamorado. ¿Sí? Bueno, creía haberme enamorado. La presencia del señor que sí es un caballero será la mejor garantía de que se va usted a portar decentemente durante el tiempo que tengamos que convivir hasta que nos separemos. Yo estoy para servirla, señorita. ¿Ve usted cómo se comporta un caballero? Oxford. Claro que usted no sabe nada de estas cosas. Sí sé. Comprendo que he hecho mal y debo poner todo lo que esté de mi parte para sacarla de este problema. Bueno, pues hasta mañana que volvamos a ver al juez, tratemos de vivir los tres discretamente, sin dar que hablar a nadie. ¿No tienen hambre? Uy, yo sí. A mí estas cosas me dan un hambre. Ay, a mí también. Podemos comprar tortas, mitad y mitad. El pancito para ti, lo de adentro para mí. Con el señor García, por favor. ¿Administración a sus órdenes? Diga, señora. Mire, mi marido y yo vamos a permanecer en la suite de papá. Correcto. Entendido. Deseamos que nadie nos moleste, ni por teléfono. Perfecto. Tenga la bondad de encargar usted directamente al comedor los alimentos. Ordene usted, señora. Tres sopas. ¿Tres sopas?
¿Tres? Tres. Tres filetes con papas, tres postres y tres cafés. Gracias. ¿Tres de todo? ¿Tres? ¿Quién? ¿Se puede? ¿Desea algo, Claudia? ¿Me necesitas, esposa mía? Les traje esta cobija. No quiero que mis mariditos pasen frío. ¿No tienen un cigarro? Un cigarro. Los de usted son rubios y suaves. De carita. En cambio, los de usted son fuertes y negros de cargador. ¡Qué asco! Son cerillos de la cocina. Muchas gracias, Martín. Todas son pocas para servirla, hermosa. Buenas noches, esposos míos. ¿Pues qué te traes? Tú me trajiste. Bien, me parece que el asunto está claro. ¿Qué asunto? Me refiero a la preferencia de Claudia. La traigo embrutecida. Embrutecida. Voy a contar mi dinero. Arroz. Arroz. ¿Qué diablos me amarró? Pues, ¿quién crees? Rogelio. Uy. Rogelio, ¿me crees capaz a mí que he sido tu mejor amigo? A mí que he sido tu mejor hermano y tu mejor padre. ¿Me crees capaz de... ¿Me crees? Sí. Sí, ¿verdad? Pues no es cierto. Iba por los cigarros que están ahí. ¿Cigarros? Sí. ¡Yo te los traigo! Estamos a mano, manito. Momento, amigo. Yo creo que se equivocó. Yo no he pedido nada. No, señor. Aquí dice 903. Desayuno para los recién casados. ¿Está usted seguro?
Sí, señor. Sí, desde anoche lo ordenaron todo. Ah, entonces seguramente vinieron a pasar su luna de miel aquí. Pues sí, son recién casados. Hija de mis entretelas. Es que no puede vivir sin mí. Traiga para acá. Yo se lo voy a llevar, ¿eh? Entonces usted es el tercero. Ajá. ¿Cómo? Digo que es el tercer desayuno que traigo. Sí, sí, sí. Seguramente le informaron que venía hoy y encargó también para mí. Tome, gracias. De nada, señor. No, yo creo que usted no tiene cambio de un peso. Ahí nos vemos. Compramos billetes de lotería. Ay. No se puede dormir en paz. Yo quiero dormir en paz. Estoy en luna de miel. ¿Qué quiere? Perdóneme usted, caballero, pero creo que me equivoqué de cuarto. ¿No sabe usted leer? Pues más bien parece que no sé contar porque los cuartos tienen su número, ¿verdad? ¿Usted qué número busca? El 903. Este es. Muchas gracias. Mi hija. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Ven, ¿qué me pasó? ¿Ah? ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Qué están ustedes haciendo en mi cama? Yo no compro lotería. ¿Dónde está mi hija? Yo no soy hija del señor. Ya lo sé. ¿Usted quién es? Yo, ¿quién es el señor? ¿Usted qué quiere? Yo quiero saber dónde está mi hija. Ah, el señor es el papá. ¿Dónde está la hija del señor? ¿Dónde está mi hija? ¡Ay! ¿Dónde está mi hija? Cálmese, don Claudio, cálmese, déjeme explicarle. Sí, sí, deje que le explique, don Claudio. Usted se está metiendo en lo que no le importa. ¿Quién es usted? Yo soy Martín Herrera. Ah, mucho gusto. ¿Cómo le va, don Claudio? Ay, papá, no te enojes con él. ¿Con quién? Con Martín. ¿Pero con cuál de los dos? ¿Por qué este señor dice que también es Martín? Papá, debo confesarte algo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero por qué me abrazas tan fuerte? Ay, es que te quiero mucho. Yo también, hija, pero suelta. Ah, no, ¿qué va? Y mi marido también te quiere mucho. Martín, Rogelio, abracen a papá. Sí, sí, Bobet, sí, sí, don Claudio. Y yo lo quiero mucho. Y yo lo quiero mucho, don Claudio. Si no, yo lo quiero mucho, mi papá. Yo lo quiero mucho, don Claudio. ¡Ya mucho cariño, ya basta! ¡Basta! ¡Ay, no! De marido de puerco, no. Bueno, me quieren decir de una vez, ¿qué se traen conmigo? ¿Por qué me inmovilizan? Para que no lo mates cuando lo sepas. ¿Cuando sepa qué? Que Martín no es Martín, que es un mecánico. ¡Ah, vaya! ¡Es un... ¿Qué? Se enamoró de mí, yo me enamoré de él, se hizo pasar por Martín y nos casamos. ¡Canalla sinvergüenza! ¡Ay, aprieten fuerte! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme,
porque a este me lo mato. No, papacito, si para eso te están deteniendo, para que te enteres de todo sin que haya muertito. Pero hija, hija, ¿por qué estás protegiendo a este camisa manta? Porque lo confesó todo cuando todavía era tiempo, don Claudio. ¿Es verdad esto? ¿Me lo juras? Papá, me estás ofendiendo. ¿No lo estarás protegiendo porque lo quieres? Ni lo estoy protegiendo ni lo quiero. Está bien. Entonces, ¿por qué no me dejas que lo mate? Nada más un poquitito así, ya. Porque nada se ganaría con eso. Te estoy protegiendo a ti, ¿comprendes? Comprendo. Bueno, suéltenme que ya estoy calmado. ¡Suéltenme! Ya estoy calmado, pero no entiendo nada de esto. ¡Ay, ahora que me acuerdo, qué está haciendo este señor empijamado en mis pijamas! Este es mi verdadero marido. ¡Hija! Bueno, de nombre, porque de hecho... No, tampoco ya estoy hecho un lío. Déjeme explicárselo yo, don Claudio. Por favor, porque yo ya también estoy... que se me hace bolas el barniz. Todo es culpa mía. Fui un idiota al pensar que una mujer tan linda... pudiera quererme por mí mismo. Su hija es como todas. Se apantalla por el nombre y por la fama. Como quiera que sea, ya está casada con él. ¿Qué es lo que quería? ¿A dónde va? A mi taller con mi gente, de donde nunca debí salir. Creo que hace bien en retirarse. Sí. Me alegro que le parezca bien. Sí. Bueno, ¿y ahora me quieres explicar qué es lo que te traes tú con ese idiota? Ya lo explicó él, papá. Que me casé con un idiota. No, no lo creo. Yo. ¿Qué manera de trabajar, manito? O lo está arreglando o lo está haciendo polvo. Pues ya me lo explicaron todo. Que es usted un idiota. Sí, ya lo sé. Pero no acepto que nadie me lo diga. Pero, hombre, ¿cómo se atrevió usted a abusar de la sencillez de una muchacha? Hacerle concebir ilusiones, transportarla a un mundo de felicidad. Para luego salirle con que no es usted más que un hijo de la mecánica popular. ¿Usted creyó en serio que no lo iban a descubrir? ¿Usted no se ha enamorado nunca? ¿Eh? ¿Usted no hubiera hecho lo que yo? ¿Cree que si me hubiera presentado como lo que soy, un simple mecánico, le hubiera dicho, Claudia, te quiero? No sé por qué, pero te quiero. Y te quiero para toda la vida. ¿Me hubiera hecho caso? ¿Entonces obró usted a sabiendas, consciente de lo que hacía? No, don Claudio. Yo no me aproveché de la situación. Y no lo hice porque... porque quería a su hija. Sí, verdaderamente. Pero ya pasó todo. Es una ilusión de esas que no se le cumplen al pobre. ¿Qué deseaba? Consulté con un abogado. Yo creo que no es necesario esperar para el divorcio. Hay usurpación de nombre. Ah. ¿Podría usted venir ahora mismo al juzgado? Ella quedará libre y a usted no lo meterán en la cárcel. Pues si he hecho algo mal, que me castiguen. No creo que haya hecho nada malo, pero a mí lo único que me interesa ahora es la libertad de mi hija. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. ¿Le parece a usted bien esta cantidad? Lo que digo es que también usted se ha equivocado conmigo. Claudia quedará libre y a usted no le costará ni un solo centavo. No, es que yo no quise... Ya lo sé, déjelo así, don Claudio. Enseguida estaré con el juez. Bueno. ¿Qué sucedió con Rogelio? ¿Usted dará tu libertad? Me lo imaginaba. ¿Aceptó el dinero? Al contrario, no lo aceptó. ¿Le pareció poco? No, le pareció mucho. ¿Qué te dijo? Pues que no vendía tu libertad, que te la daba. ¿Entonces? Sabes, es un hombre sencillo. Y de esos ya quedamos muy pocos, mija.
firmen los dos. Declaro nulo y sin valor este matrimonio. Personalmente quiero agregar que me alegro mucho de que este asunto haya terminado. Ustedes dos significan una mancha negra en mi honorable misión de casamentero. Cerrado el caso. Señor juez, ¿ya estoy divorciada de Martín Herrera? Definitivamente. Entonces quiero casarme con Rogelio Beltrán. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Vamos a empezar de nuevo? Sí, señor juez. Pero esta vez para siempre. ¿Verdad, mi amor? Sí, lo que tú digas. Me niego. La majestad de la justicia está siendo vilipendiada. Señor juez, ¿acaso odia usted el amor? Lo que odio es la falta de seriedad de los contrayentes. Señor juez, ya no recuerda usted sus años floridos. Usted tiene trazas de haber sido un galán del cine mudo, un galán a lo Valentino. De esos que las mataban a todas, ¿me equivoco acaso? Así fue. ¿Recuerda usted cuando conquistó a su dulce y hermosa señora? ¿Ya no recuerda usted cuando le dijo a su dulce señora, te amo, Paloma? Te amo, Paloma. Te amo, Paloma. Te amo cuando me miras, cuando tus pestañas caen como ventanas sobre tus ojos. Te amo porque en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. No. Te amo. Te amo tanto que soy capaz de llevarme el mundo por delante. Ah. Recuerde, señor juez, recuerde. Mire nomás. ¿No le papalotean usted las entretelas del alma? Paloma. Cásate conmigo, Paloma. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, Paloma. Sí, 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 sí. Yo sé que todo se opone a nuestra unión. Yo sé que somos locos, que somos jóvenes. Ni tanto. Pero no importa. Ten fe en mi futuro. Dime que sí. Ilumina mi vida con el fulgor de tu risa. Y dame un solo punto de apoyo y con una palanca moveré el mundo. Palanquea. Cásanos, Domingo. ¿Cómo? Digo... Cásalos, Palomo. Acuérdate de Acapulco. No, esto es absurdo e ilegal. ¿Qué importa la ley? Cuando el corazón manda, no te detiene ni un agente de tránsito. Paloma tiene razón, Pocholo. ¿Qué? Digo, la señora tiene razón, señor juez. ¡No! Váyanse todos de aquí. Todos menos mi mujer. De aquí no nos vamos hasta que los case usted. Y ya te ajustaré las cuentas cuando nos quedemos solos. Ya verás. Te voy a dejar sin postre. Señor juez, no hay que ser tan juez. Nomás mírenlos, mírenlos. Bien, los casaré. Y ojalá que su matrimonio sea tan feliz como el mío. Gracias, señor juez. Le juro que esta vez es para siempre. Palabra, señor juez.